auditorio. Platicamos con compañeras periodistas sobre este tema relevante, la rendición de cuentas previo a este proceso electoral del 5 de junio del 2016. Les recuerdo estas cifras. Son 153 presidentes municipales, 42 diputados y, por supuesto, la gobernatura que se van a renovar en este 5 de junio. Su decisión seguramente será muy importante en quienes ocupen estos puestos, porque ya nos lo comentaban nuestras invitadas de hoy, pues estos funcionarios que de repente dejan sus cargos, ¿verdad? Y se van en busca de otra posición muy, muy cómoda, viviendo del erario, sin cumplir a cabalidad con el trabajo para el cual fueron designados con anterioridad. Esto sin duda a la ciudadanía le deja un mal sabor de boca, pero también creo que uno de los peores momentos que podemos vivir nosotros como ciudadanos es el tener funcionarios que no nos rinden cuentas claras. Fíjate que hace Jazmín Nereida, hace 3 años aproximadamente, en ese mismo programa estuvo el auditor superior del Estado. Yo le preguntaba cuántos municipios habían auditado, cuántos municipios habían cumplido con esta obligación de proceso, nada más con la obligación de la entrega-recepción, y cuántos habían entregado cuentas claras. El auditor superior del Estado no tenía una cifra exacta y, bueno, nos comentaba que era muy difícil poder auditar a los 570 municipios. Esto se me hace increíble y esto precisamente da pie a esta opacidad, a estos hechos presumibles de corrupción que se puedan dar en cada uno de esos municipios y, por supuesto, en las dependencias del gobierno del Estado. Así es, como ya lo comentaste, pues de los 570 municipios apenas si alcanzan a supervisar, no auditar, a supervisar a 100 y auditar ahí apenas 30 municipios, ¿no? Precisamente, y se escudan por la falta de presupuesto, por el traslado, por falta de personal, como ya lo comentaba la compañera Jazmín. Precisamente todos estos funcionarios, no, pues no tenemos presupuesto, no contamos con el suficiente personal, por eso no se pueden auditar. Y da pie para que, pues, precisamente se realice lo que comentaste, ¿no? Posible corrupción, o quizá también en los 570 municipios y de los 153 que se rigen por sistemas políticos, pues hay personas que igual, quizá ellos no saben directamente, pero hay personas detrás, ¿no?, que los inducen o los meten en este tipo de problemas para no poder transparentar estos recursos que tienen. Y aunado a esto, si esto pasa en los municipios, ahora en las dependencias estatales, está salud, está Sinfra, son temas pendientes y son temas que están en agenda de los medios. ¿Qué pasó? Se especuló mucho el tema del exsecretario de Salud, el doctor Germán Tenorio Vasconcelos, ¿no?, y ligado a esta supuesta compra de avión valuado en más de $235,000. Entonces, de su casa, que nunca aclaró si era dinero público, era dinero propio con el que había construido esta residencia. El viernes apenas dejó el cargo el contralor del Estado, Manuel de Jesús López López, regresó como magistrado al tribunal. Quedan esos vacíos. Supuestamente iniciaron un procedimiento, lo inhabilitaron 10 años, pero ¿qué sigue? Ahí están los centros de salud, ahí están los hospitales, sigue el caos. Lamentablemente para muchos oaxaqueños, pues la salud es un derecho que todos tenemos. Claro, claro que sí, y no se les está proporcionando a cabalidad a los oaxaqueños, ¿no? Entonces, y está este tema pendiente, ¿qué pasó con los recursos de salud? ¿Qué hay del procedimiento en contra de Germán Tenorio Vasconcelos? Y de hecho, sobre este tema, en el tema de salud, hay una muerte misteriosa que no se ha aclarado, ¿verdad? Hay situaciones muy, muy oscuras que hacen ver un tema sumamente peligroso, el tema de la Secretaría de Salud. ¿Qué lectura le damos a este ir y venir de Manuel de Jesús López, primero procurador de Justicia del Estado, después magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, contralor, hoy nuevamente regresa al Poder Judicial? ¿Qué lectura le damos? ¿No se le ha permitido desempeñar su trabajo? ¿No ha habido capacidad? ¿Qué es lo que pasa con esta instancia, la Contraloría, previo
a la presencia de Manuel de Jesús en esta institución estuvo Perla Woolrich, que también dejó mucho que desear en el trabajo que realizó. Pues es un poquito difícil de saber, ¿no? ¿Qué es precisamente lo que se busca, qué se pretende, ¿no? Porque primero Manuel de Jesús López, durante el tiempo que fungió también como contralor, pues hizo muchos señalamientos, entre ellos, como lo comentaba la compañera, pues se encuentran el Tzahualcóyotl Salvatierra, está Germán Tenorio Vasconcelos, están a otros dos funcionarios, uno de CAO y otro de Salud también, que incluso se encuentran presos, si no mal recuerdo. Y muchos señalamientos, y se va, y pues, ¿qué deja, no? ¿Qué deja? ¿Qué esperamos de el nuevo titular? ¿Realmente va a seguir con estos procedimientos? ¿Ahí se van a quedar? Y pues deja mucho que desear también lo que se ha hecho pues en la actual administración por los exfuncionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, el caso de Bulmaro Rito, que fue exonerado. Tenemos otros funcionarios como Martín Vázquez Villanueva también, que en su momento anunció la construcción de muchos hospitales se quedaron a medias, no fue planeado realmente que se contara con el personal y pues de alguna manera son recursos pues tirados a la basura, ¿no? Por una mala planeación precisamente. Y de hecho Rito Salinas es el único funcionario de la administración anterior al que se le inició un procedimiento de carácter penal y que finalmente concluyó con su detención. Se mencionó también a Raúl Castellanos como otro de los hombres que presuntamente utilizaron recursos públicos para algunas otras actividades, entre ellos Martín Vázquez también. El gobierno de Gabino Cue creó muchas expectativas en el sentido de que venía con mano dura, con la intención de aplicar la ley, pero se quedó simple y sencillamente en eso y rebasó todavía más. ¿Por qué? Porque sus funcionarios se vieron envueltos en estos escándalos de los cuales ya nos comentabas, Nereida. Lamentablemente, el panorama que tenemos para este 2016, previo al proceso electoral, ¿cuál es? ¿Habrá confianza para que estos funcionarios, presidentes, diputados y servidores públicos rindan cuentas tal como lo exige la ley? Pues esperemos y yo quiero suponer que la ciudadanía también está esperando que efectivamente todos estos funcionarios que van a dejar sus cargos, porque viene una nueva administración, Gabino Cue entrega prácticamente el primero de diciembre y el nuevo gobernador, quién sabe quién vaya a ser, pero tienen la obligación, yo creo que sí tienen la obligación de exigir a cada uno de los colaboradores de Gabino Cue Monteagudo, ¿qué pasó con los recursos? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué se hicieron? ¿Se ven ahí algunas obras? Y te comento, regresamos un poco, el titular de Cifra, Nezahualcóyotl Salvatierra, igual que Germán Tenorio Vasconcelos, involucrados en escándalos, que uno se compró un avión, el otro inauguró su restaurante en la Ciudad de México. ¿Y dónde están las obras en Oaxaca? En el caso del titular de Cimfra. Se inició un puente a desnivel en Oaxaca, que pues muchos circulamos por ahí y vemos en las condiciones que están, ¿no? Se hizo un acabado de área verde, de muchas cosas. Y ahorita si pasamos por el distribuidor vial de Cinco Señores, lo único que encontramos es basura. Sí. Que por cierto, ese puente le habían llamado el puente en su momento, el puente 2012, ¿no? Porque y precisamente por abajo se le cuestionaba al actual titular de Cimfra, su nombre, y dijo pues que ya se acabaron los recursos para que estaban destinados para el distribuidor vial, Sergio Pimentel, el actual titular de Cimfra, se le cuestionó precisamente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque presentaron un proyecto, Jazmín, y todos los que estamos aquí, pues vimos ese proyecto, esa maqueta de cómo iba a quedar el distribuidor vial, que con áreas verdes, que sí es. Y ahorita vemos un distribuidor vial que tiene un cerco de alambre, basura y estos. Y que además lo entregaron tarde, con un costo elevado al que se había programado, ¿no? Entonces todavía estaba Nezahualcóyotl Salvatierra cuando inició eso, y precisamente se habla de una malversación de recursos superior a los 1.700 millones de pesos. Pero parece ser que a nadie le interesa, por lo menos de los funcionarios públicos, a nadie le interesa aclarar esta situación, Jazmín. Y eso es lamentable porque, de acuerdo con el INEGI, Oaxaca está entre los 10 primeros estados
con mayor nivel de corrupción. Esto nos pone realmente en una situación desventajosa, tomando en cuenta que Oaxaca es una de las entidades más pobres del país. Claro que sí, y hablando precisamente pues de eso, del manejo de recursos, de cómo no se invierten los recursos donde debería de ser, yo te comentaba en un principio que hay muchos programas para como la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Supuestamente para combatir este rezago y esta marginación que hay en la entidad. Sin embargo, tenemos que tan solo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Desarrollo Social informaba que en Oaxaca hay 58 municipios en condiciones lamentables de pobreza. De estos, 3 son los municipios más pobres de todo el país: San Juan Tepeutzila, Santiago Texitlán y San Simón Zahuatlán. Son los 3 municipios más pobres del país. Y otros más que han desaparecido prácticamente porque la gente tiene que emigrar para buscar mejores condiciones de vida. Hacemos una pequeña pausa, auditorio. Hoy nos acompañan mujeres periodistas, mujeres talentosas de los medios de comunicación, Jazmín Gómez y Nereida González. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato a esto, a Espacio Ciudadano, donde solamente tratamos temas de interés social. Vamos y regresamos.